Creo que esta es la primera vez, me parece, Leo, que estamos de alguna manera en televisión todos juntos. Desde que existe una pieza que represente al cine paraguayo, el cine paraguayo existe. Nosotros tratamos de hacer cine con video. Principalmente yo creo que eso es un problema de recursos. Pero no hay productores, no tenés quien venda tu guión, no tenés quien ponga plata para tu película y después de todo eso, de recursos como estábamos hablando. El tema del presupuesto, por supuesto, que es re importante, pero no es la excusa para no hacer. Cosa que dé la impresión a la gente. Es una aventura así de un rato, es entrar en la vida de otra gente, entrar en una determinada historia y bueno, esa aventura de una o dos horas, qué sé yo, eso. Una expresión. Ver los estrenos, películas interesantes, no sé, me gusta el cine, de por sí me gusta ir al cine. Demostración de talentos y arte. Un buen entretenimiento. El cine creo que como dijeron la mayoría, es un entretenimiento y es un arte, por sobre todo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Arranca el ventilador. Hoy vamos a hablar de cine nacional. ¿Usted no sabía que había cine en Paraguay? Bueno, sí hay. Y mucha gente importante, gente joven que realiza, que filma, actores, actrices, gente que procura llevar adelante esto que parece tan difícil como es la industria del cine. Somos muchos esta noche, vamos a presentarnos ya. Hay muchas cosas que ver. No cambien de canal, que hoy tenemos un programón. Nuestros invitados son... Juan Carlos Maneglia, 35 años, realizador de cine y video. Mi nombre es Tana Shembori, soy una narradora de historias a través del video, del cine y del teatro, y estoy orgullosa de trabajar con Juan Carlos Maneglia. Hola, mi nombre es Luis Aguirre, trabajo en publicidad, soy co-director de Una y Media con mi hermano Esteban y soy el orgulloso padre de Bautista. Hola, mi nombre es Paz Encina y soy directora cinematográfica. Mi nombre es Miguel Nagy, estoy como titular en la Fundación Génesis y también como director en el quinto festival de video que se organiza este año con la Fundación. Hola, soy Enrique Collar, soy artista plástico y autor y director de Mírame no me toquéis, una película nacional. Mi nombre es Augusto Neto, tengo 26 años, estoy estudiando dirección de producción de televisión y cine y estoy trabajando en la televisión. Richard Careaga, 29 años, director, productor y mercenario televisivo. Hola, soy realizador en video y director de televisión, mi nombre es Marcelo Martinezzi. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Raquel Baeza, tengo 32 años y soy actriz. Bien, la verdad que estoy muy contento de hacer este programa porque cuando dijimos hablar de cine parecía medio utópico hablar de cine en Paraguay y después nos dimos cuenta que nos falta el tiempo. De hecho, ya les decía que vamos a hablar casi nada y vamos a ver muchísimo. Yo creo que eso es lo que más le va a gustar a la gente. Eso espero, por lo menos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Se puede hacer cine? ¿Quién quiere decir algo, Richard? Se puede hacer cine. Se puede tener el momento que haya una película que represente al país, ya existe el cine de Paraguay. Uh-huh. ¿Y hoy es más fácil hacer cine, Juan Carlos, con el tema digital o...? Yo creo que hay más posibilidades, pero siempre tenemos un mercado muy chico que otra vez limita mucho, pero uh-huh. El digital abrió una posibilidad maravillosa de poder contar historias a un costo menor, ¿no? La gente seguramente le interesa muchísimo. Lo vi ustedes con Una y Media en la primera vez que presentaron. Tuvieron como 3 o 4 funciones con un montón de gente en el piso, inclusive viendo, ¿no? 4 funciones, más de 1.200 personas en total vieron y se sentaron en los
¿cómo se llaman los pasillos? Los pasillos. O sea, sí. Que la gente quiere ver cosas sí, más. Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver un material de Enrique Collar, una película que se va a estrenar el próximo año, ahora Enrique nos va a contar. Mírame, no me toqué, es, me parece la primera vez que se muestra en televisión, o ya... Exclusivo. ¿No? Exclusivísimo. Ahí está. Yo no entiendo qué es lo que pasa, Victoria. ¿Qué es lo que tenés que entender? No tenés que entender nada, Aurelio. Sí, pero tenés que explicarme qué es lo que te pasa. No me pasa nada. Pero ¿cómo si no te puedo ni tocar? ¿Eh? No me dejas que me acerque a vos, no dejas que te beses, no dejas que... Yo no sé más qué voy a hacer, yo no entiendo. Decime, explícame qué es lo que te pasa. No, no te puedo contar, no puedo. ¿Qué es lo que no puedes contarme? Decime, ¿qué es lo que no puedes contar? Pues yo no sé más qué voy a hacer, vos me evitás, vos no querés saber nada de mí. ¿Para qué mierda me estás seguir estando conmigo entonces? Explícame, porque yo no aguanto más. Yo no sé, yo pienso, salgo a la calle, camino por ahí, pero no sé más qué voy a hacer. Y no tienes sé. Que explicarme una vez por lo menos y dejar de hacerte la ñembotable. Basta, no. ¿Qué es lo que basta? Nada, no basta nada, porque yo ya estoy harto, ya no aguanto. Y bueno, no sé qué haces acá entonces. Y vos me dijiste para que venga acá, no sé qué haces acá, y vos me llamaste. Victoria, yo te quiero tocar, te quiero besar. Y claro, vos y tus amigotes lo único que piensan es en eso, ¿verdad? Mi amigote no tiene nada que ver acá. Vos sos la única traumada, me parece, acá. Yo no entiendo qué es lo puta lo que te pasa. Y no tenés que entender nada, Aurelio. ¿Cómo voy a entender? Y por lo menos si me explicaba ahora voy a quedarme un poco más tranquilo, pero así yo no puedo te más. Te dije ¿sabes? Que no puedo. ¿Qué es lo que no podés? No puedo con... ¿Qué? No puedo. ¿Qué es lo que no podés? Victoria, explícame. Te pido por última vez. ¿Me vas a decir? Explícame qué es lo que no podés contarme, por favor. Enrique, hace poco terminaste, ¿no? Relativamente. Sí, terminamos la semana pasada, después de 42 o 43 jornadas de trabajo. Y bueno, desde junio venimos con el rodaje. Lo que pasa es que, bueno, solamente pudimos trabajar los fines de semana. Ese fue el plan de producción y, bueno, llegamos. ¿Y la primera etapa. ¿De qué se trata la película? Y la película es bastante... contemporánea, ¿no? Es una historia de una chica de Luque que, bueno, a partir de un conflicto o de una pérdida muy fuerte en su vida, comienza a vivir una historia que es una historia que, bueno, la hace que vaya modificando y creciendo su personaje en todo el desarrollo de la película y, bueno, sobre todo toca los sentimientos, la parte más emotiva, esa parte que a veces no podemos contar y que nos cuesta transmitir. ¿Cuándo se estrena, Enrique? ¿Cuándo se estrena? Y el estreno posiblemente sea entre abril o junio del próximo año. Ahora entro en postproducción y, bueno, supongo que para enero estaría lista. Y, bueno, queremos llevarla al cine, pasarla a 35 milímetros. Todo eso va a depender de apoyo del exterior. Y, bueno, esperemos llegar a las salas en fílmico, ¿no? Y si no, bueno, será en digital. Vamos a ver en video, no, se va, seguro que se va a mostrar. Quiero que veamos otro material. Esto es un material que se llama Yo maté a Mengele, es un señor. Él nos explica de qué se trata la película y vamos a ver un pedazo también. Imperia Film es, estamos preparando una película firmada una historia de acá Paraguay de José Mengele. Artol 140 por ahí, pero casi todos son americanos. A todo extra, completo, necesitamos 1.100 personas de Paraguay. Mr. President, Mengele has gone. Where is he? Find him. Find him. Adiós. Firmar una película como este, Yo maté a Mengele, este. 109 minutos, pero un minuto
$15,500. Un minuto. Esa película, porque Mengele vive acá, sí o sí tiene que firmar acá. Nueva Germania y Chaco, después la frontera de Brasil. Joseph Mengele, pursued by the governments of America, Germany, and Israel, a fugitive for 35 years. But who killed him? Who? Bueno, en realidad esta es una superproducción, lo que está haciendo Enrique Olaya, dinero que este señor consiguió. Vamos a una pausa, nosotros nos comunicamos con personal y ya volvemos. Vamos a correr porque tenemos muchísimo que mostrar, Richard. Vos estás ansioso también por ver, igual que todos nosotros. Así que vamos a ya mismo a presentar al joven exitoso esta semana. Es una mujer, una actriz, Raquel Báez. Palermo, siempre conmigo, presenta Joven Exitoso. ¿Cómo que no puede? Lo último que yo a usted le había contado es que Anders está cada día más agresivo. Y entonces... son amenazas continuas de que me van a botar del país, de que me van a cerrar. ¿Y esta cama tirada, loco? Tranquilo, que muerde, ¿eh? Es mi guardaespaldas. Aquí viene. Es del bueno, ¿eh? De mi tierra. Después te voy a visitar, ¿ok? ¿Ya? Cuídate. Palermo, siempre conmigo, presentó Joven Exitoso. Bueno, Raquel, más tarde en el paraíso se presentó en Asunción, se estrenó en cine, ganó un premio hace poco. Hace poquito en Tres de Italia. Tres de Italia. Bueno, sí. Contame, ¿qué esta experiencia tuya de grabar con una coproducción europea? Realmente es una experiencia totalmente nueva, teniendo en cuenta el formato en que fue realizada la película, que es un formato digital. Como yo le digo a Luis Vera, es un formato que al actor le ayuda mucho, porque no solamente te da una libertad de movimiento y de expresión, uno no tiene marcado absolutamente nada, no tiene que estar debajo de tal luz, que cuidando que el micrófono, no, uno actúa, es la cámara que le sigue, es como un ojo. Esa experiencia fue fantástica. ¿Vos querías saber, Richard, por qué se llama Bastardos? Yo escucho mal. Bastardos, ¿en el paraíso por qué? Bueno, Bastardos en el paraíso es una elección de nombre que hizo Luis, porque habla de la Suecia contemporánea, entonces es un país que absolutamente siempre se ha pensado que lo ha tenido todo y lo tiene casi todo resuelto. Pero habla también de aquellos hijos que fueron expulsados de sus países por motivos políticos, las dictaduras, por sobre todo. Y entonces son los hijos no queridos. Y esos hijos no queridos han tenido que empezar de vuelta en países lejanos, que han abierto las puertas. Esos son los bastardos, los bastardos del paraíso, en el paraíso. Muy bien, gracias, Raquel. Vamos a ver otro material. Le preguntamos a Harry Bierman, que está en pleno proceso ahora porque él es el que ideó todo este festival Asunción 2001 de cine, y nos cuenta un poco sobre si se puede hacer cine en Paraguay y su visión. A ver, por favor. En este momento nuestra compañía se llama Star Movie Amusements. Llevamos adelante muchas actividades en pro de la cultura, en pro del cine. La más importante de este año es la que en este momento se está llevando a cabo, llamada Asunción Cine 2001, como una muestra internacional de cine con producciones de notable calidad. Prosigue durante todo el mes de noviembre y se exhiben tres películas a la semana
en distintos complejos cinematográficos que están cargados, obviamente, de una calidad artística casi inigualable. Digamos que son las mejores películas en exhibición del año, que siempre tienden a ser el material europeo o el material asiático, aparte del material norteamericano que normalmente nosotros estamos exhibiendo. El mensaje a los realizadores paraguayos que puedo dar es que sigan juntando sus esfuerzos, porque en cuanto a distribución y exhibición cinematográfica van a tener todo el apoyo de parte de nosotros, y definitivamente estamos convencidos de que en poco tiempo será un gran éxito el cine paraguayo en nuestras salas. Ojalá, ¿no es cierto? Ojalá se pueda convertir en realidad. ¿Qué le falta, Marcelo? ¿Falta apoyo, esto que decía Harry, o falta que se hagan más películas? ¿Apoyo del Estado? De alguna manera... Yo creo mucho en eso que dice Richard, de que haciendo una película ya de repente hay un cine nacional. Pero creo que la industria significa un montón de otras cosas. Significa un movimiento de guionistas, de actores, de gente técnica que no existe en Paraguay ni va a existir por muchos años. Entonces de repente creo que se puede llegar a hacer una película con muchísimo esfuerzo, pero de repente generar una industria es todavía muy difícil, ¿verdad? Y siento que todos los que estamos acá de alguna manera soñamos con hacer algo, pero también sabemos el enorme esfuerzo que eso significa, ¿verdad? Pero hay técnicos, Marcelo. No digas que no hay técnicos. No solamente que yo creo que Paraguay es un país que hay muy buenos actores, hay directores, hay guionistas. Yo creo que es un problema de recursos. Principalmente yo creo que es un problema de recursos. Y no creo que pase muchos años, porque ahora tenemos el Mercosur, ¿no? Tenemos Argentina, que es un país muy desarrollado en cine. Tenemos Brasil, por ejemplo, que tiene pero años de cine muy desarrollado. Yo creo que la solución sería coproducciones. No sé qué dicen ustedes. Tal vez sí. O sea, yo a lo que me refiero es que no hay, o sea, técnicos para hacer cine en Paraguay no hay. O sea, yo no sé a qué le estamos llamando cine, ¿verdad? Claro, yo creo que podés hacer algo en de repente digital, con la esperanza de poder llegar a 35 como lo que vos estás haciendo ahora, etcétera. Pero creo que un movimiento de industria de cine en Paraguay no hay ni va a haber. De eso estoy convencido, ¿verdad? Muy pesimista lo tuyo. Sí, yo creo que hay que empezar de alguna manera, no sé. Juan Carlos, ¿hace cuántos años que estás haciendo trabajos? Hace muchísimos años, ¿no es cierto? Pero la realidad es que no se puede hacer cine en Paraguay, porque si no, Juan Carlos tendría un largo bajo el brazo también. Pero sin embargo, yo pero creo no que... Pero no hay productores, no tenés quien venda tu guión, no tenés quien ponga plata para tu película y después... Pero es una cuestión de recursos, como estábamos hablando. Es una cuestión de plata, también, dinero. Porque no hay productores hablando que consigan plata para tu película, para tu guión. Perdón, no importa, Patricia, que acá no den. Hablando de Juan Carlos, porque quería pasar ahí, antes de pasar a Juan Carlos, quiero que veamos material de Tana Shembori y Juan Carlos Maneglia, dos capos total, a ver... Tauro no se lleva bien con Virgo. Entonces soy el Leo. No, en serio. ¿Y en el horóscopo chino? No sé. Si querés, puedo ser un corderito. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman?
No entiendo, señora. Bueno, lo que quiero decir es que, como usted es tan joven y tan apuesto, quizás alguna vez alguna... ¡Su marido! ¡Oh, Dios mío! Realmente espectacular, vimos no sé cuántas piezas, sí, digamos, mucha, y mucho trabajo, muchos años, y no, en realidad tengo también como un poco, tomando lo que dijo Tana, tengo el placer de trabajar con Tana hace 12, 13 años ya, y desde que nos juntamos en Alta, en la época que Alta fue escuela de muchos de los que estamos acá, teníamos el sueño de hacer ficción y nos independizamos, empezamos a empujar proyectos de ficción, y a sobrevivir de haciendo comerciales también, ¿no? Uh-huh. Sin quitar con eso el mérito que tiene, digamos, vivir de hacer comerciales. Pero nuestro sueño siempre es el tema de hacer un largo, de seguir haciendo cine, de seguir produciendo cortos. Un poco ese es nuestro sueño, ¿verdad? Sobre todo la continuidad, que creo que es lo que falta mucho acá, ¿verdad? Y que creo que... Alguien más dijo el tema que yo creo que están haciendo como un grupo de gente que está como inquieta en hacer cosas, en generar como una corriente. Uh-huh. Yo creo que eso... Por ahí decía Pasita, eso es cierto, de, quizás Goya tendría que tener, si es que había una industria del cine, una película o varias, pero eso de llegar a la televisión, acá El Futuro mostró trabajos de ustedes y fue súper bueno. Uh-huh. Digamos, es un paso ya muy importante. Es, ¿no?, un paso importante. Y yo creo que mucho depende, yo creo que depende mucho, uno es la continuidad, y la continuidad se logra a través de un apoyo, por supuesto, de repente del Estado también, aparte del apoyo, de los apoyos privados, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo creo que ahí los realizadores pueden llegar a, por lo menos, ir probando, ¿verdad? Yo creo que el video es, no es cine, no es la magia que tiene el cine, ¿verdad? Pero es una posibilidad que nosotros tenemos para hacer un largo. Y yo creo que ya no importa el formato, sino que tu historia sea una historia buena, profunda, entretenida, y que la gente diga, ¿cómo me gustó esta película paraguaya?, ¿verdad? Yo creo que eso pasó un poco con Coyú y Nora también, con los mediometrajes que vimos por Telefuturo, ¿verdad? Uh-huh. Que la gente se entretuvo, le gustó, ¿verdad? Y creo que a eso tenemos que apuntar los realizadores, ¿verdad? Conquistarle un poco a los... tanto a la parte privada como, y tratar de unirnos para lograr más fondos del Estado, ¿verdad? Bien, ojalá sea así. Bueno, hay más cine nacional después de la pausa. Bueno, vamos a ver material, porque tenemos muchísimo. Les decía que hoy va a ser un programa de mucho material. Augusto Neto, ¿cómo se llama tu material, Augusto? Asu. Asu. Asu se llama. Se presentó en ISAT, ¿cierto? Sí, hace dos lunes pasó en ISAT. Ajá. ¿Y qué sensación? Impresionante, increíble. Al día siguiente la gente comentando, ¿verdad? Trascendió la frontera. Asu siguió corriendo para llegar a Argentina. Qué bueno, vamos a ver material y después seguimos. A ver. We'll be right back.
¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ASU dura 18 minutos. 18 minutos. Y nosotros habíamos hecho dos trailers, ¿verdad? Para propaganda, para presentar, justamente cuando uno se puede ver todo el corto. Y fue... Bueno, yo lo estoy iniciando, acá tengo todos mis mentores, los gurúes de realización paraguaya, pero fue una experiencia increíble. O sea, es impagable. ¿Cómo trabajas? ¿En qué formato? ¿Cómo es la onda? ASU se hizo en VHS. VHS. Fue un proyecto entre compañeros de facultad, ¿verdad? Que empezamos entre muchos, con el cual terminé haciendo con Renate Costa, mi compañera. Y a partir de ahí, todo, o sea, empezamos en este medio y es increíble. Como estaban comentando acá, se puede hacer, o sea, nosotros tratamos de hacer cine con video, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que el tema de la difusión ahora está pegando fuertísimo, con cosas como Una y Media, Bastardo. O sea, la gente está reprendida. Y cierto, se va a tardar todavía un poco, pero se puede hacer, porque nosotros pensamos hacer un proyecto medio chico, la gente nos apoyó, o sea, la gente te apoya. Y el tema del presupuesto, por supuesto que es re importante, pero no es la excusa para no hacer. Muy bien. Vamos a escuchar a Javier Bernales, que también distribuye películas y también él tiene posibilidad de hacer copias en video y en buena calidad, en excelente. A ver qué dice Javier Bernales. Con Filmagic estrenamos aproximadamente entre 50 a 60 películas al año en todos los circuitos a nivel nacional. Distribuimos 8 sellos cinematográficos muy importantes y algunos independientes, entre ellos Buenavista Internacional, que tiene sus sellos Disney, Touchstone, Miramax y Hollywood, y otros como Paramount, Metro, Universal y DreamWorks. Continuamos el negocio con el video y el lanzamiento del DVD. El video es de reproducción nacional, con una planta puesta acá en Paraguay, con todas las condiciones y todos los niveles profesionales que Disney nos ha impuesto. Es uno de los logros más importantes, haber conseguido la confianza de que en Paraguay se pueda reproducir productos de Disney. Nosotros vamos a apoyar dentro de lo que podemos en un 100% a la producción nacional. Y quiero que se entienda claramente que yo manejo desde un producto terminado. Hasta inclusive ayudaría a terminar el producto si fuese necesario. Bien eso. Súper. ¿Eh? Sí. Buena noticia, buena noticia. Bueno. Ya muy tiene bueno. Muchas cosas que le vamos a llevar. Y la tenemos lo interesante es que si la gente que está del otro lado se va a dar cuenta que, bueno, hay gente que hace como ustedes, actuando, haciendo, alguien que quiere distribuir. Vos, Miguel, ¿cuál es tu visión de por qué no hay un despegue de cine nacional? ¿O qué debería pasar? Bueno, siempre llegamos a hacernos la pregunta cada año de si es efectivo el festival de video, y muchas veces nos desesperanzamos pensando de que no hay futuro para la producción nacional, pero cada año llegamos a la conclusión de que no es así, porque este año, por ejemplo, que va a ser el quinto año consecutivo del festival de video, se presentaron cerca de 60 materiales entre aficionados y profesionales. Entonces eso nos da esperanzas y la idea es poder seguir haciendo el festival de video. Bien, vamos a ver el material de Pasita y después ella nos cuenta de qué se trata y cómo enfoca sus trabajos. Adelante, por favor. ¿Qué mira? Las luces. ¿No me vas a mirar más? No. ¿Porque no vi París, Texas? Sí, por eso. Va a colar mañana. Vuelve a mañana. Y justo se ve ahí coape. Llega, ve. Mm-hmm.
Oye, Pasita, ¿cuál es tu sensación con el tema cine? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo enfocas? A mí lo que más me interesa es hacer cine de autor. Yo estoy en busca de un lenguaje propio ya hace un tiempo. Y, qué sé yo, a mí me interesa mucho también el tema de poder estudiar siempre, digamos, al cine. Creo que es algo que nunca se va a agotar. A mí me interesa mucho hacer cine, pero me interesa mucho pensar el cine también. Entonces estoy ahí a través de todo eso intentando encontrar mi lenguaje y bueno, intentar ya lanzarme a un largo, digamos. ¿Tenés un referente, Pasita, algún director que te guste, alguien que vos decís me gusta la onda de fulana o fulano? A mí me gusta mucho el cine de Wenders, me encanta. Me encantan los hermanos Kaurismäki, me encantan. Me gusta mucho Kiarostami. Los que hacen cine de auto, me gusta mucho Robert Kramer, Van der Keuken. Estos directores me gustan. Bueno, vayan anotando, che, porque si no, no, no. Vamos al trabajo de Richard Careaga y después nos cuenta en qué consiste y cómo vuelve este tema cine. Facturó bien el amigo, che. Lo que dieron ahí es una mezcla de pedazos de cortitos, o sea, de cortos de ficción y cortos comerciales, ¿verdad? Uh-huh. O sea, lastimosamente muchos de los realizadores a que aspiramos, o sea, hacer cortos de ficción, o sea, largometrajes, contar historias, tenemos que laburar en publicidad. Uh-huh. Bueno, lastimosamente entre comillas porque da gusto, o sea, a mí por lo menos me encanta laburar en publicidad, hacer comerciales, ¿verdad? Y la industria nacional del cine, la industria cinematográfica, está por venir, Marcelo. O sea, no, yo disiento con vos, sí que va a tardar un tiempo, ¿verdad? Pues yo digo que 1 o 2 años ya, o sea, y para mí que la mejor muestra está en 1.5 que se está exhibiendo ahora en los cines y que se está llenando, o sea, todo el mundo se está yendo, está viendo, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que es un hito, ¿verdad? Cuando la gente se empieza a dar cuenta de que invirtiendo en cine va a ganar plata, ahí despegamos y no paramos más. Eso es lo que cuesta, ¿no? Que algún productor, no sé quién por ahí decía, se decida a poner la guita porque confiar en el trabajo de usted parece que... O sea, no podemos esperar que nadie ponga nada por nosotros, no podemos esperar nada del Estado, ni que aparezca un productor, financista a poner la guita. O sea, nosotros tenemos que generar nuestros propios proyectos y ingeniarnos para lograr el despegue. Okay. Bien, yo estoy en compañía de mi gran amigo, hacemos la pausa, ya volvemos. Sí. La verdad que levanta acá está espectacular. Sí, pero... No hay cámara. No, el problema es que el tiempo, famoso, sí. Tirano, la televisión. Ya arrancamos con 1:30, éxito total. Luis Aguirre después nos cuenta. 1:30. Después, Indio. ¿Cómo andamos? Hablé con el gorro, aquí que le busquemos eso. ¿Qué pasa, enojada? Te dije ayer, no quiero hablar contigo. Sé que ahora mismo voy a tu casa a hablar, ¿sí? Yeah. Bien, Luis, bien, súper bueno. Luis y hermano, digamos. ¿Cómo Luis y Esteban. Esteban. Que no pude estar acá hoy. Ok, ¿y cómo fue la experiencia y por qué crees que le está gustando a la gente la película? Yo creo que le está gustando a la gente porque se está sintiendo identificada, o sea,
vamos a decir que tratamos de inventar un subgénero, cine para los perros, y que se van a ver y se ven reflejados a ellos mismos, ¿entendés? Que hablan como ellos hablan y eso, o sea. ¿Se puede dar una película como la tuya, por decir, para los perros, que entiendan, pueden entender en Argentina, en Bolivia, o es muy paraguayo? Y ese es el tema, ¿no? Es una cosa, a ver, veremos, ¿no? Pero acá por lo menos está teniendo una situación bastante buena. Vamos a escuchar a Hugo Gamarra, también le preguntamos, él hizo su festival otra vez, terminó hace poco, varios años, el toque lo fue un éxito, recorrió el país. A ver qué dice Hugo Gamarra. En todo rodaje, en toda película siempre hay dificultades y cada película es una historia diferente, tiene sus propios problemas de realización. En nuestro caso, que pretendíamos hacer una coproducción del Mercosur, unificar esto fue algo costoso, puesto que no teníamos mayor apoyo de algunos países a nivel estatal, institucional. El cine paraguayo, más que nunca hoy día, perfila sus posibilidades por las condiciones tecnológicas en que se están produciendo hoy día los productos audiovisuales. Es decir, el formato digital, más que el video mismo, se está imponiendo a nivel mundial como un recurso, un medio muy válido de expresión audiovisual. Acabado el Festival Internacional de Cine, Arte y Cultura 2001, podría evaluarlo, pensar de que fue un gran éxito, demostrado sobre todo por el entusiasmo de los medios modernos de comunicación que acompañaron esta fiesta. Se convirtió realmente en lo que todo festival pretende ser, una fiesta, en este caso del cine como expresión artística y cultural. Muy bien, con relación a esto, Richard, le preguntaba a Luis el tema de cine paraguayo, ¿existe? O como esto, como decir rock paraguayo, rock nacional, ¿cómo ves la onda vos? O sea, mi postura es, desde que existe una pieza que represente al cine paraguayo existe. O sea, no se puede negar. O sea, por más que solamente exista Cerro Corá, o sea, existe mucho más, pero doy un ejemplo, ¿verdad? Por más que solamente exista Cerro Corá, existe el cine paraguayo. O sea, otra cosa es la industria cinematográfica. ¿Pero hay una visión nuestra o...? Eso otra vez, la visión, o sea, es una cosa que se va desarrollando con el correr del tiempo, digo, y existirán diferentes tipos de visiones. ¿Qué decís, Dani? Yo creo que sí, desde ese punto de vista existe cine paraguayo, ¿verdad? Porque ya Carlos, la generación de 70, Carlos Ayer, incluso Jesús Luis Néstor, se hicieron mediometrajes cortos, pero yo creo que no existe todavía una industria, ¿verdad? A partir de los 80, un poco con Juan Carlos, Ray, y toda esa gente que empezó a hacer cortos y que después seguimos los 90 nosotros, y ahora también con gente como... que está ahora haciendo cosas, y yo pienso que ahora hay una cierta continuidad. Yo creo que va a haber industria cuando hay continuidad, Leo, o sea, eso es, o sea, sí, industria va a haber cuando hay continuidad, cuando la gente vaya a ver por lo menos 10 películas al año al cine, ¿verdad? Entonces ahí vamos a hablar de una industria, okay. ¿Verdad? Vemos el trabajo de Marcelo Martinez, por favor. Se llama Bésame y es un cortometraje en 16 milímetros que hice en Nueva York, ¿verdad? Yo tal vez cuando hablo mucho
de hacer cine. O sea, obviamente esa experiencia para mí fue muy enriquecedora por un lado, pero por otro lado me demostró de alguna manera que estando en un lugar donde hay tantas posibilidades, donde tenés, que eres un actor y tenés 2.500 para elegir, que hay demasiada facilidad para poder hacer el material que uno tiene pensado, ¿verdad? En un mercado, donde, en un lugar donde haya una industria. Yo no hablo de que vamos a llegar a eso nunca, ¿verdad? Pero obviamente, o sea, cuando hablamos un poquitito del tema cine, es decir eso, o sea, un lugar donde hay, es maravilloso trabajar, donde hay de alguna manera una, donde haya una, un montón de gente que se encargó de formar un, actores, técnicos, gente que escribe, gente, y sobre todo público, gente que le gusta eso. Para mí esa me fue una experiencia muy enriquecedora desde ese punto de vista, por un lado, para darme cuenta de la realidad nacional estando lejos, y por otro lado, fue para mí mi primer contacto muy de cerca con el lenguaje cinematográfico. Muy bien, vamos a ver nuestra cabina Sprite, hacemos la pausa y es el último bloque. Tenemos que disfrutar de lo que hacemos, no de lo que sentimos. Soy Nico Cabrera y me quejo contra este gobierno, que es corrupto, que no hace nada por el gobierno, no hace nada por el país. Y nosotros los jóvenes, por ejemplo, no tenemos empleo, no podemos hacer nada. Somos unos borrachos, no por culpa de ellos. Eso es lo único que quiero decir. Vos sabes más y tiene que irse afuera. Hola, soy Analia, soy uruguaya, hace 5 años que estoy en el Paraguay. Y le felicito a toda la producción del programa de Mirador porque es la mejor. Y hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años. Y de los paraguayos lo que vale es el corazón. Y con los corazones con los que se ha salido adelante. Así que fuerza Paraguay y dale con todo. Y felicidades por su programa. Bueno, es el último bloque que les decía, tengo que leer algunas cartitas que nos envíen, email, qué sé yo. Este dice, quiero contarte que tu programa está re ventilador, dice. Soy súper admiradora. Dice, me gustaría que haya más enfrentamiento por la justicia del joven estudiante. No estoy entendiendo. Un consejo para los jóvenes, divertirte sanamente, usar preservativo. Un consejo. Se ganó una remera ventilador Cuca. Tiene que aclararme quién es Cuca. Y algunos emails les cuento. Pedro Rodrigo Benítez dice, soy secretario de la Asociación Paraguaya de Mountain Bike, Ciclismo Todoterreno. Organizamos eventos deportivos, bla, bla. Siempre veo el programa. Chao. Bueno, gracias. Quiero mostrar unas cositas. Esto es de Javier Bernardes de la empresa Filmagic. Lo más importante que acá es industria paraguaya. Antes no se podía porque todo lo... ¿No es cierto? Después vamos a hablar con Miguel. Todo era súper pirata. La gente de Disney por mucho tiempo no estuvo en Paraguay, ahora sí está, y bueno, que diga que está hecho en Paraguay, esto es súper bueno. ¿Qué más tengo que mostrar? Tengo la revista de Cine Media, donde está, se comenta un poco sobre Asunción Cine 2001. Bueno, muchas gracias. Y después le voy a regalar a usted unos vales que tengo acá que me dio la gente de Grants para que tomen whisky ahí por ahí. Y las chicas le van a regalar remera al ventilador. Y bueno, tenemos el material que... ¿Qué vamos a ver, Miguel? ¿Qué elegiste vos para ver? Y había seleccionado, me habían pedido un video que me haya gustado mucho de los 5 festivales que hicimos hasta ahora. Sí. Gracias. Y ya que está todo el mundo hablando de 1:30, entonces seleccioné un primer material que había visto de Esteban y Luis Aguirre, donde Luis había hecho el guión. Se llama Sin Decir Adiós. Juntando las siglas de las primeras palabras, sale SIDA. ¿Vamos a ver el material? Bien. No, ¿qué es lo que pensás? Me parece que ya se acabó el chico. ¿Te bajás o te quedas a mirar? Bueno, me bajo. Quiero creer que había un pirulo con una flor en el culo. 14-5, ¿eh? Aquí estamos con una joven emprendedora que está liderando un movimiento que está teniendo gran resonancia en todo el país. ¿Cómo fue para que empieces este movimiento? Porque te vemos muy motivada, con muchas ganas de trabajar por los jóvenes que son portadores del SIDA. Es una historia un poco larga. Todo comenzó hace 2 años
cuando me diagnosticaron el virus. Soy portadora de SIDA. ¿Cuántos trabajos ya viste, por ejemplo, de Nacional? ¿Tenés idea? Y habrán sido unos 400 más o menos. Okay. Hay una cantidad impresionante. Nosotros tenemos una selección de los mejores trabajos y solamente entre esos tenemos 200 de esa selección. Y la verdad es que no sé entre quiénes ponerme de acuerdo. Si es que se puede decir que hay un cine nacional o si nos falta mucho todavía para que sea una industria. Pero lo que sí creo que estamos todos de acuerdo es que hay una... un problema, o sea, nos falta mucho todavía para salir a flote y poder decir que estamos contentos con lo que tenemos. Y pienso que lo básico ya está, que es el hecho de que todos están comprometidos. Y pienso que así, a eso le sumamos tiempo y constancia y vamos a llegar a tener esa industria. Ok, ok, muy bien. Bueno, Marcelo, no, quería aclarar algo más con relación a tu... No, porque, o sea, lo que vos querías decir es con relación no, a lo, el término de industria, digamos. Entre cine nacional e industria, que creo que estamos básicamente de acuerdo. Ahora, obviamente, yo creo que potencial para hacer cosas hay de sobra, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel, hay demasiada gente trabajando en esto, y me parece que es fabuloso, y creo que esta es la primera vez, me parece, Leo, que estamos de alguna manera en televisión todos juntos. La mayoría somos amigos, nos conocemos de diferentes lugares, pero me parece importante que de alguna manera juntemos esfuerzos, como dijo mucha gente ya hoy, y que podamos llevar adelante esto, ¿verdad? A todos nos interesa lo mismo. Bien, nos vamos. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Creo que inclusive faltan gente, muchísima ¿verdad? Muchísima gente. Y eso es bueno. Hay cierto. Mucha gente que está haciendo cosas todavía. Uh-huh. Y qué bueno que y apoyemos lo nuestro. Sí. No, y lo que cuenta, que lo que cuenta nadie es impresionante. 200 cortos seleccionados así. De es una cosa impresionante. Sí. O sea que se viene una ola así gigantesca. Sí. Qué bueno. Sí. Quería aprovechar para tirar un chivo. Sí. www.unaymedia.net. Vamos. ¿Cómo es? www.unaymedia.net. Muy bien, ¿se puede ganar premio o alguna cosa así? No, nada. Bien, gracias por venir. Re buena onda, les agradezco mucho. Para que nadie se enoje, entonces elegimos algo internacional como cierre. Vamos a ver un video de Tomb Raider YouTube. Chao.